Hola mi gente, sean bienvenidos a otro video más, mi gente hermosa. Ya vieron en el título lo que nos vamos a estar preparando, unas deliciosas montucas. Así que tempranito nos fuimos para la milpa, mire, a cortar ya los elotes, porque ahorita tenemos que aprovechar que está la cosecha, mi gente. Así que miren, lo primero que vamos a hacer pues es ir ya destuzando el elote. Para este, mi gente, sí tenemos que ir sacando los rollitos de hoja. Y aquí vamos sacando, miren, pero le voy a quitar así. Y así vamos a ir haciendo los rollitos para envolver las montucas. También estas también se pueden envolver en hoja de huerta, pero pues lo más tradicional es envolverlo aquí, ¿verdad? En esta tusa. Así que ya tenemos, miren, los rollitos de la hoja lista y el elote que ya lo vamos a empezar a raspar. Pero quiero decirles, mire, que antes de todo yo puse a cocer el pollo. Lo cocimos con apio, ajo, cebolla, cilantro y ya pues lo tenemos que tener cocido porque este caldito lo vamos a usar para echárselo a la masa y que nos quede bien sabroso, mi gente. Así que recuerde, ya tiene que tener cocido el pollo. Bueno, mi gente, ya desmenucé el pollo. Yo lo sofreí, mire, con chile verde, cebolla, ajito y lo sazonamos. Y aquí tenemos el caldito que nos quedó. Y esto le vamos a poner a la masa. Así que ahora pues ya tenemos listo el pollo. Vamos a empezar a raspar los elotes. Bueno, antes de raspar los elotes, miren, yo estoy preparando lo que le voy a poner a la masa. Vamos a licuar, mire, tomate, ajo, cilantro, cebolla blanca y un trocito de cebolla morada. Y por acá, mire, tengo papa cortadita, ejote, porque con esto vamos a estar rellenando y el pollo, pues las montucas, mi gente. Así que mire, todo esto lo vamos a licuar para el recaudo. Y también a mí me gusta ponerle un poquito a la masa. Así que vamos a lavarlo muy bien. Ya si usted quiere, le puede agregar garbanzos, le puede poner también rajitas de chile verde para el relleno. Hoy sí vamos a empezar a raspar ya el elote, mi gente, miren. Hay que hacerlo con un cuchillo pues que tenga mucho filo. Y esta pues yo las voy poniendo aparte porque luego para cocer las montucas le vamos a poner en la olla para que no se vayan a quemar. Voy a reservar unas cuantas. Ya tenemos raspado el elote. Ya le vamos a limpiar, mire, todos estos pelitos. Nos enjuagamos así nuestras manos. Bueno, ya tenemos limpio esto, así que nos vamos para el molino. Ya venimos del molino, mi gente, miren, ya tenemos aquí la mezcla. Esto lo vamos a estar colando para que nos pueda salir solo la muy lechita del elote. Pero yo le voy a agregar un tantito de agua. Aquí tengo agua. Voy a agregar un poquito nomás. Miren cómo tiene que quedarnos para ya colarlo. Así tiene que quedarnos y luego pues ya lo vamos a colar. Miren, y irle sacando bien la lechita, mi gente. Así. Por eso les digo que es importante. Mire, yo acá quizás le voy a poner un poquito más de agua. Sí, o sea que de lo que usted ha molido, eso se le va a hacer como el doble, mire, así. El elote que yo tenía, pues estaba tiernito, estaba un poco tierno. Entonces suelta bastante lechita y esto es lo rico, mi gente.
Y ya todo esto, mire, yo no lo voy a usar, pero si usted quiere puede usarlo para hacer unas tortitas, aunque yo siento que quizás quedaría un poco simple, pero si usted quiere puede usarlo. Solamente vamos a agarrar un poquito para espesar el recaudo, nomás. Ya tenemos, mire, ya colado el elote, mi gente, la muy lechita. Al querer ahí, pues ya podemos hacer un atolito, mi gente, pero esto no es la receta de atol, sino que de montucas. Así que miren, voy a llevar a cocer, a licuar lo del recaudo. ¿Qué le vamos a poner? Aquí tengo los tomates. Voy a usar los tomates. Cebolla blanca. Chile verde. Le vamos a poner unos 3 dientitos de ajo. Un manojito de cilantro. Cebolla morada, miren. Y lo que voy a hacer es licuarlo con un poquito del caldito del pollo, miren. Con esto lo vamos a licuar. Ya tenemos licuado todo lo del tomate. Vamos a usar para el recaudo que vamos a usar, miren. Aquí voy a poner un poquito. Y también le voy a poner aquí, miren. Voy a sazonarlo. Le voy a poner sal. Que recuerde que esto ya va a llevar el caldito del pollo. Entonces eso le va a dar un sabor riquísimo, mi gente. Y aquí usted va a sazonar ya a su gusto. Yo le voy a agregar un poquito de comino, mi gente, poquito. Le voy a agregar también este sazote de achiote con culantro. Sazote, dije, mi gente, sazón de achiote con culantro. Miren, para que nos quede así con colorcito la masa, mi gente. Y ya, la vamos a llevar ya a cocerla. Y aquí tenemos lo del caldo del pollo. Pero esto se lo vamos a ir agregando conforme vaya espesando. También le vamos a poner aceite. Aquí tenemos aceite que también se lo vamos a poner conforme vaya espesando la masa. Y nos vamos ya para el fuego. Y aquí ya no vamos a dejar de remover, mi gente. Ya está empezando a espesar, miren. Así que yo le voy a agregar un chorrito de aceite. Aquí le vamos a agregar, mire, caldo del pollo. Está espesando con todo, mi gente. Yo aquí le sigo agregando el caldito del pollo. Le voy a agregar un poquito más y creo que ya con eso ya la vamos a ir bajando. Bueno, así que miren, esto ya estuvo. Conforme pues se va enfriando, esto va a espesar más. La voy a bajar porque ya estuvo. Miren. Este ya es el punto para hacer ya nuestras ricas montucas, mi gente. Aquí, mire, ya puse a cocer el recaudo con un poquito de lo que, del bagacito que nos había quedado del elote. Con eso lo puse a cocer. Lo sazoné, mire, con achiote. Achiote con culantro, le puse pimienta y salita, y miren, ya tenemos todo listo. Mire, aquí tenemos la hoja, el pollo, tenemos el recaudo que quedó bien rico, la verdurita, mire, ejotes, papitas cortadas y la masa, pues que así nos queda, mire. Este es el punto de la masa, así que vamos a empezar a envolverla ya. Vamos a agarrar así una parte de la masa.
depende cómo usted las quiera, de grandecitas, pequeñas, así, ¿verdad? Y aquí, mire, le ponemos papa, ejote, recaudo y el pollo. Bien, ya luego aquí le hacemos así. Y le vamos. Y envolvemos aquí. Bien. Mire, algo pues que les quiero decir, que yo le he puesto olote aquí a la olla. Vamos a ir colocando las montucas por acá. Aquí voy a poner la olla. Y ahí vamos a ir colocando las montucas. Mire, yo agarro la hoja así. Echamos la mezcla. Un poquito del recaudo. Papa, ejote y el pollo. Miren qué ricas van a quedar estas montucas, mi gente. Aquí solo se empuja así. Ya cuando está así, entonces ya con una hoja, voy a buscar unas más grandecitas, ¿sí? Tiene que quedar bien apretadito, ¿sí? Y ya tenemos el tamaño. Aquí le ponemos el recaudo, la papita, el ejote, el pollo. Mire, aquí ya tenemos nuestro tamalito. Estoy acomodando ya. Estamos acomodando los tamalitos, gente. Hay que dejarlos bien, bien apretaditos. Miren, le voy a colocar toda la hoja, pues, que me quedó, para que ahí se puedan cocinar así con el vapor. Luego yo lo que hago, pues, le pongo esto encimita para que se puedan que cocinar, ¿verdad? Y lo vamos a llevar al fuego y ahí le voy a poner el agua. Ya toco yo el agua con mis dedos. Así que ahí vamos a dejarlas cocer como de una hora a una hora y media. Más que todo yo lo dejo como una hora y media. Ya llevan una hora, pero yo las voy a dejar otra media hora más. Miren, mi gente, ya estuvieron, ya pasó hora y media. Ya aquí están, miren, las montucas. Miren qué ricas. Pero ahorita están muy calientes, así que vamos a dejar que se enfríen un poco. El punto para saber que ya están, hay que sacar una y probarle la papa, que ya esté blandita. Si ya está blandita es porque ya están. Ya se enfriaron, así que llega mi parte favorita, donde vamos a estar probando estas ricas montucas. Pero acompañadas de un rico cafecito, mi gente. Miren nomás qué ricas montucas, mi gente. Vamos a servirnos unas dos nomás, así. Sí, miren, las vamos ya a sacar. Miren qué ricas, mi gente.
Miren qué suavecitas están. Vamos a sacar la otra. Y con un cafecito, no se diga más, mi gente, y vamos a disfrutar estos tamalitos o montucas de elote. Y así me voy a quedar disfrutando de estas deliciosas montucas. Miren que están bien suavecitas. Les voy a mostrar cómo queda el relleno. Miren, ahí está el pollito, la papa. Todo, miren qué ricas quedan, mi gente, y acompañadas de un rico café. Y saben que ahorita voy a ir a comprarme francés y un pan dulce y vamos a degustar esas ricas montucas, mi gente. Así que no se diga más y hágalas también usted, que le van a encantar, son riquísimas. Espero les haya gustado mucho esta receta y nos vemos a la próxima con otro video más. Adiós, mi gente linda. Oh.